¿Es Vangelis aquí en la China o va a tener que cambiar de nombre como Diamante? No, Vangelis es mi personaje, es mi nombre, tengo registrado mis derechos de autor desde AAA y toda la vida he luchado como Vangelis y no pienso cambiarlo y no pienso, tal vez puedo modificar un poco la imagen, hacer un poco más atractivo, modificar el físico, ponerlo más en forma, pero Vangelis por siempre, ¿no? Durante 20 años he hecho esta carrera. Cambiar ahorita de nombre, pues imagínate, sería empezar. Entonces, pues ya no tengo edad para empezar. No, lo que quiero ya es aprovechar los 20 años de carrera que tengo, los 20 años de experiencia que tengo para sacarle provecho y levantarme, ¿no? Porque me tenían así, pues estancado, ¿no? Y eso es lo que busco, busco realmente llegar al éxito. Claro, justo eso también te iba a preguntar, ¿qué va a hacer Vangelis o qué sorpresas nos va a dar para que el público que tenía el concepto de Vangelis como un luchador de ¿cómo le decimos? De mitad de show, Ajá. ya lo considere como un estelar. Bueno, pues nada más y nada menos que me vean luchar en el plano estelar independiente. Y otra de las cosas es que también la arena nos limitaba mucho. Entonces, y los limita mucho, ¿no? A todos mis compañeros. Casi, casi te dicen de qué forma debes de luchar. No Wow. puedes, no puedes gritar groserías, no puedes ser tú, no puedes ser muchas cosas, ¿no? Entonces, es muy difícil trabajar así. Es muy difícil trabajar queriendo hacer algo, no porque te van a regañar. ¿Quieres romper la máscara? No porque te van a regañar. ¿Quieres, o sea, qué pasó? No, soy luchador, o sea, quiero darme en la madre bien. Entonces hay muchas reglas que las tienes que cumplir como, pues, como trabajador porque estás en esa empresa. Entonces, ¿qué van a ver? Ahorita van a ver a un perro que acaba de romper su cadena, un perro bravo, que trae ganas de salir y desmadrar a cuanto se le ponga enfrente, eso es lo que van a ver. Realmente el Vangelis que llevo dentro, ese perro que tiene esas ganas de darse de su madre afuera de casa, porque ya se cansó de tenerlo ahí amarrado, nada más quieto, ¿no? Entonces, eso es lo que van a ver, lo que se espera, y van a ver un Vangelis completamente diferente. O sea, una bestia enjaulada teníamos en el Consejo Sí, Mundial. van a ver Dime, un patanazo del ring. ¿qué porcentaje de Vangelis podíamos ver en el Consejo? No, pues yo creo que ni siquiera un 50%, ¿no? ¡Wow! Por lo mismo, porque te digo, estamos muy limitados, estábamos, ya no, yo ya no, pero estábamos muy limitados. Entonces, son políticas para mí, pues muy, muy mal puestas, muy tontas, ¿no? Pero, pues al final de cuentas, estando dentro de, pues tienes que respetarnos. Si tu empresa te dice que esas políticas las tienes que llevar, pues ni modo, ahí estás trabajando, ¿no? Y si no te gusta, pues haces lo que yo y nos salimos y adiós, ¿no? O sea, cada quien en su estilo y en su modo. Entonces, aquí en el circuito independiente, obviamente la lucha tiene sus reglas, tiene sus propias reglas, pero el espectáculo no. El espectáculo no lo puede dar más fuerte, el espectáculo no lo puede buscar. Realmente este es un deporte espectáculo, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos, que la gente vaya y se divierta, que la gente vaya, se apasione, que la gente vaya, sufra, llore, se enoje, se encabrone, sonría. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? No que nos digan, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto, o sea, ¿qué pasó, no? Ahí no está bien, ¿no? O sea, ¿por qué tantas reglas? ¿Por qué tantas políticas? O sea, eso es lo que no me ha gustado nunca del consejo, ¿no? Entonces aquí pues es uno libre y uno va a dar todo lo que realmente uno tiene. Vamos a tener al Vangelis estelar como muchos queríamos. Claro que sí, vamos a estar ahí en el plano estelar.